Bueno. Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué está pasando? Especial repaso del año televisivo. Un año que no pasará precisamente a la historia de la televisión. Bueno, esa es una opinión de aquí mi amigo El Resentido que yo no comparto. Va. Porque ha habido programas nuevos y bastante buenos, bastante exitosos. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Sálvame? ¿Sálvame es bueno? Dilo, si lo piensas, dilo ya. Vamos, confiesa que te gusta ver a Pipi pateando la cabeza a Jimmy Jiménez Arnau. ¡Sal del armario de una vez! ¡Vamos, dilo! ¿Lo digo o salgo del armario? Las dos cosas. ¿Te gusta Sálvame? Dilo. Pues sí, me gusta Sálvame. Ya está, ya lo he dicho. Me gusta Sálvame. Entre otras cosas porque tiene mucha audiencia. No como esto, ¿eh? Este programa de Chichinabo, ¿eh? Y además su presentador ha ganado un Ondas. No como tú, que eres un Chichinabo. Todo tú eres un Chichinabo, ¿eh? Ya ha habido grandes programas además de Sálvame este curso. Por ejemplo, Curso del 63. 20 adolescentes malcriados metidos en un internado con la señorita Rottenmeier. Eso ya estaba hecho. Eso es como Harry Potter, pero en vez de hacer magia, hacen botellón. Bueno. Sí. Eres un pesimista, ¿no? Eres un pesimista, bueno, porque... Bueno, es que te voy a poner un ejemplo. Venga. Granjero busca esposa. ¿Qué me dices de este? ¿Qué? Pues te digo que te gustan los programas en los que se pegan. No es verdad. Sí, es verdad. No es verdad, sí, es verdad que sea un programa de pegarse. Bueno. Quizás, no, es cierto que en la última edición de Granjero, pues bueno. Sí, se pegaron dos granjeros. Claro, se pegaron. Es verdad. Y el Confidencial.com lo tituló así. A golpes en Granjero busca esposa. ¿Te gusta ver a dos granjeros metiéndose tortas? Pues son varoniles, sudados, musculosos. ¿Te gusta verlos ahí, el sudorcico, los músculos tensos por la ira? ¿Notar cómo se van endureciendo los pezones de los granjeros por la violencia acumulada? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta ver cómo les caen las gotas del sudor y se transparenta el pecho del granjero? Vale, ya. Podrías encadenarte con esto un día. Bueno. Además es mentira, no es verdad. ¿Y qué es entonces lo que te gusta? ¿Ver a las concursantes recoger estiércol en tacones de aguja? ¿Te gusta más eso? Tampoco, no. Y lo de que se dieran de leche fue un accidente. Es que el programa va de otra forma. Accidente, tierno y estúpido inocente, amigo mío. Ya va siendo hora de que aprendas de que no es la televisión, de que en la televisión no hay nada accidental. Ha sido una construcción rara. ¿Eh? You know, tenemos un problema con vosotros, ¿eh? Pero si es que nosotros entiéndanos, que somos muy de campo. Es que ya les dijimos que nosotros no somos fashion de eso, pero insistieron ustedes. No, this is a fucking mistake, you know. Ese es el problema. Nosotros no queremos que seáis más fashion, queremos que seáis más brutos. Bruto. Más de pueblo. Sí. ¿Eh? Más campo, más country. 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 Un licor. Ah, un licor. Un licor. Estamos teniendo problemas. Para que me entendáis, dar una hostia. Hit him. Dale una hostia. Joder, now hit him. Es una hostia de verdad. Dale una hostia. Cuidado. Oh my god, es que no me puedo creer que yo tenga que enseñaros a vosotros cómo dar una hostia. Una hostia se da así. Yes! Yes! That's it! Esto sí que tiene energía. Y ese es mi primo, el cuñado. Bueno, no, es verdad, pese a este sketch, que 4 incite a la violencia. Retráctate, hijo de Satanás, ahora mismo. Retráctate, hijo de Satanás, ahora mismo. Vale, muy bien, me lo he inventado. Bueno. No, es que no ves que a lo mejor hay chicas en casa que quieren concursar en Gran Hermano y tú las estás quitando las ganas. Yo creo que lo que le quita las ganas es ver a las concursantes limpiando mierda de vaca. Joder. ¿Por qué te crees que los granjeros buscan esposa? Porque no tienen. ¿Y por qué no tienen? Porque a ninguna chica le gusta que la lleven a cenar en un tractor. Sí, y entonces ¿por qué siguen yendo chicas a participar en Granjero Busca Esposa? A ver, listo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente se aburre mucho en casa. Eres un ser despiadado, sin moral, sin valores. Bueno... ¿Tú sabes qué programa deberías ver todos los días? Sí, uno en el que no salgas tú, yo qué sé. Pues no, otro éxito de la temporada. La Santa Misa. Sí, claro. Ajá, que sigue triunfando desde hace más de 2.000 años. Es un formato indestructible. Sí, sí. Mira cómo titulaba Fórmula TV. La misa supera el 12% en la 2, liderando varios tramos. No, y no. ¡Bú! No, ¿eh? Con este tema no, ¿eh? O sea, no te permito que hagas ni un solo chiste con la Santa Misa. O sea, respeta por lo menos al Señor. No, no, si los que admiro, te ha creado. Que sí, que fue los un admiro, error, pero te creo. Que los admiro, los curas fueron los primeros showmans. Lo único malo que tiene este espectáculo es que sabes el final. Al final el protagonista muere. Por el amor de Dios.
pero resucita al tercer día. Sí, 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 eso es lo mejor, que se inventaron un giro de guión para conseguir hacer una segunda parte. Por claro, favor. La religión en realidad es la leche, el único problema es que está un poco anticuada. Si la dejaran en manos de Telecinco, podría quedarles un espectáculo mucho mejor. Mira. Buenas noches y bienvenidos a Sálvame, Señor, un programa en el que alabamos la grandeza de Dios, pero también hablamos de sus miserias, porque Dios, sí, ha hecho muchas cosas buenas, pero ¿qué pasa con las malas? ¿Quién es el responsable de todo esto? Poca gente tiene una imagen pública más limpia y envidiable. Dios, el famoso más bueno. Pero ¿quién enfrentó a Caín y Abel? ¿Quién expulsó a Adán y Eva del paraíso? ¿Quién le hizo esto a su propio hijo? Esta noche en Sálvame, Señor, Dios, ángel o demonio. Bueno, para hablar de todo este tema, y como en Sálvame, Señor, nos gusta ser imparciales, no nos gusta que el debate se decante hacia un lado o hacia otro, hemos invitado a gente que tiene opiniones muy distintas sobre nuestro Señor. Si os parece, vamos a pasar a presentarlos. En primer lugar, Satanás. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Judas. Buenas noches. Como recordarán, tuvo que ahorcarse por cumplir la palabra de nuestro Señor. Tenemos también a la serpiente del paraíso, a la que se culpó de todo aquello.